nuestra gente aquí en Wisconsin a través de la nación son trabajadores de rancho. Están trabajando en las lecherías, cultivando las tierras. Many thousands and thousands of our people are working not only here in Wisconsin but across the nation in agriculture, on farms, cultivating the earth and working on farms. Acuérdense que la comida que todo el mundo aquí nos alimentamos viene de la mano de un inmigrante. Remember that the food that each and every one of us eats comes from the hands and the labors of immigrants. Aquí en Wisconsin se juntaron la mayoría de los rancheros y pidieron al Congreso que si no fuera por la mano inmigrante, por la ayuda inmigrante, no sobreviviera. Ahora tenemos aquí con nosotros a uno de esos líderes. Se llama Karl. Here with us today is one of those dairy farmer leaders. His name is Karl Klessig. Un fuerte aplauso para él, por favor. Thank you. I am so glad to be here today. Muchísimas gracias. Estoy muy, muy feliz por estar aquí hoy día. I'm a fifth-generation dairy farmer, and my great-grandparents, great-great-grandparents immigrated to this country in 1850 from Germany. And like many first-generation immigrants, they sought opportunity, much like the first-generation immigrants from Mexico and Latin America and the rest of the world. Thank you for being here. Thank you. Quinta generación aquí en Wisconsin. Mis bisabuelos vinieron acá a este estado en 1850. Igual para ellos como muchos inmigrantes de primera generación vinieron aquí por las oportunidades. Entonces igual como los nuevos inmigrantes que están viniendo de otros países el día de hoy de México, de América Latina y de todo el mundo. Today, 5 and 6 generations later, our farm in Cleveland, Wisconsin is doing remarkably well. Y hoy en día, después de 5, 6 generaciones, nuestro rancho en el pueblito de Cleveland, Wisconsin, se está yendo bastante bien. We have 5 employees, and our herdsperson, Malaysio Quinones, is a first-generation immigrant from Mexico. Este, tenemos 5 empleados y nuestro líder de todas las vacas que los mueven por un lado a otro se llama Mauricio Quiñones y él es un inmigrante de primera generación de México. He and his wife Sandra have 4 beautiful children. They are U.S. citizens. They are absolutely spectacular young people. Él y su esposa Sandra tienen 4 hijos. Son ciudadanos estadounidenses. Son jóvenes excelentes, espectaculares. 20 years ago, Malaysio and Sandra jumped the border. And in 1999, we applied for residency. And in 2006, Malaysio received permanent residency to this country. Este, hace 22 años, Malaysio y su esposa cruzaron la frontera. En 1999, presentamos la petición para que se hicieran residentes. Y en 2006, logramos que obtuvieron su residencia legal permanente. Malaysio's story is an immigration story, and it showcases why immigration reform is critical. Malaysio's story is a story of immigration, and it muestra por qué la reforma es tan crítica. I believe
along with many other thousands of dairy farmers, that immigration reform is critically necessary. It must happen now. Thank you for being here. Yo creo junto con miles de otros dueños de ranchos extranjeros que la reforma migratoria es crítica, urgente y necesaria. Muchísimas gracias por estar aquí hoy día. My daughter Valerie is going to show how you can help make immigration reform happen today. Mi hija Valeria les va a enseñar cómo ustedes pueden ayudar en lograr la reforma migratoria hoy día, y los muchachos aquí también van a enseñar a los cartones de leche. Tenemos una vaca también que está en la vaca en ¿Se pudo o no se pudo? ¿Estamos unidos o no estamos unidos? Por favor, marcha. Como lo decíamos en un principio,